Cosas también están bastante delicadas en Matamoros, Tamaulipas, donde se vivió un fin de semana violento. Al menos 13 personas murieron luego de tres enfrentamientos por separado. Todos estos armados ocurridos el domingo en este municipio fronterizo. El primer hecho ocurrió poco antes del mediodía en el kilómetro 12 de la carretera Matamoros-Reynosa, cerca de la colonia Esperanza, donde perdieron la vida cuatro hombres y una mujer. Ahí fueron asegurados dos camionetas, armas, municiones y equipo táctico. El segundo enfrentamiento se registró a las 4 de la tarde en el kilómetro 2 de la carretera Matamoros-Reynosa, cerca de un punto conocido como La Joroba. Ahí, cuatro hombres fueron abatidos en el interior de una camioneta. Tenemos algunas imágenes que le estamos presentando. El tercer enfrentamiento ocurrió a las 4 y media sobre la avenida El Niño, cuando marinos fueron agredidos por sujetos armados en la refriega. Cuatro civiles murieron por desgracia y en Reynosa agentes aduanales decomisaron 17 kilogramos de cocaína y detuvieron a tres personas de origen mexicano quienes pretendían internar la droga a Estados Unidos. Y en la escalada de violencia que se vive en Matamoros, el gobierno de Tamaulipas confirma el asesinato de la señora Consuelo García, madre de la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, Mónica González García. El cadáver fue encontrado esta mañana en una casa ubicada en las calles 16 y Paseo de la Reforma, en la colonia San Francisco, en Matamoros. El cuerpo de la víctima estaba maniatado y presentaba un impacto de bala en la cabeza.